Yo les desafío, les propongo, les convoco a que hagamos hoy y mañana, no obstante el día frío, una jornada de diversión, que se entretengan, porque yo digo que siempre jugando es que se construye, jugando se aprende, jugando se conoce a otras personas, jugando uno se compromete más. Así que van a estar hablando sobre temas serios, como el tema del trabajo digno, como el tema del empleo juvenil, pero lo van a hacer de una manera divertida. Y si es que es divertida, nos queda en la cabeza y de la cabeza se baja al corazón y una vez que esté en el corazón, entonces ya está para siempre. Desde nuestro espacio trabajamos día a día en poder permear y poder alcanzar los sueños que también, como dijo Boris, desde nuestra juventud lejana, podría decirse, hemos estado tratando de que se hagan realidad y comentarles que desde nuestros espacios estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que las acciones no se queden. Para que las palabras no se queden solamente en las palabras, sino que se vayan convirtiendo en acciones. Muchísimas gracias. El trabajo digno para mí es el trabajo que todos merecemos, es el claro ejemplo de lo que aspiramos tener al rato de que nos graduamos. Se debería referir a las oportunidades que se presentan a una persona de manera justa y humanitaria. Pero que lo podamos acceder bajo todas las normas que esto conlleva, porque muchas de las veces a nosotros nos ven adolescentes, nos ven jóvenes y piensan que más bien nos están haciendo un favor a nosotros y tenemos estos problemas de que no nos dan contrato. Pienso que el trabajo que hicimos fue muy importante porque nos enseñó a ser solidarios una entre personas que no nos conocemos y nunca nos habíamos visto la cara. O sea, nos enseñó así a convivir con ellos, así a formar parte de una sociedad y buscar siempre una igualdad para todos. Nosotros hemos implementado en esta actividad el graffiti como arte urbano. Entonces nosotros quisimos dar la metodología del arte urbano, ya que es una forma súper espontánea de la expresión que se tiene. Entonces los jóvenes plasmaron sus ideas a través del graffiti, plasmaron las ideas del trabajo digno juvenil, manteniendo una esencia del graffiti y del arte urbano. Entonces, una vida sin trabajo justo sería como un árbol sin hojas porque no nos satisface y sería algo seco, sería algo sin vida, algo triste tener una vida sin un trabajo justo. Para buscar un trabajo, la mayor dificultad es que te rechacen.
También el igual, de qué institución vienes. Yo tengo un par de tatuajes y por eso creo que algunas veces está mal visto por la sociedad. Y hay este problema de que te quieren contratar y cuando pides un contrato te dicen ya, le llamamos. Pero la primera dificultad como joven es que le piden, como siempre, le piden experiencia laboral. La experiencia que te piden. La falta de experiencia. Tratamos de buscar un empleo y por falta de experiencia. La inexperiencia, pero por eso mismo necesitamos el trabajo para tener la experiencia, ¿no? Yo creo que ese sería el principal problema que tenemos como jóvenes. Yo que trabajo con jóvenes de sectores muy vulnerables, yo conozco toda la situación que significa el no tener una fuente de trabajo digno, y entonces los jóvenes tienen que abanderar ese tema con mucho esfuerzo, con mucho empuje, puesto que hoy este país se está brindando muchas oportunidades, pero no sabemos qué puede pasar mañana. Entonces los jóvenes son los mandados a demandar una mejor atención del Estado. Un trabajo digno para todos es lo que los jóvenes aspiran, como un derecho que está vigente y que tiene que ser realmente ejercido. Realmente para los que hacemos Fundación de las Américas, unidos a Esquel y otros organismos, realmente es muy importante este proceso porque también nos enseña mucho cómo están pensando los jóvenes, sus sueños y sus ideales. Abran las puertas a todos los jóvenes para que nosotros podamos trabajar, desenvolvernos, aprender y así poder avanzar para brindarle al país un desarrollo más fructífero. Nosotros queremos es que nuestros jóvenes sean capacitados para esto, que sean por medio de charlas, al igual que dice lo que es el Ministerio de Relaciones Laborales, en el cual conozcamos nuestros derechos en el ámbito laboral y poder defenderlos. Bueno, nuestro colegio se representa por una frase que dice: pensando diferente. Nos ha impulsado mucho para poder seguir adelante. Para muchos de nosotros ha sido importante porque hemos podido representar las cosas que nosotros hacemos. Unidad para el Desarrollo Humano trabaja para superar la violencia y lo hacemos a través de herramientas como la que ya vimos ayer u muchas otras que tenemos al interior de la organización. Fundamentalmente les queremos invitar. Nosotros al interior de la comunidad tenemos grupos de apoyo para gente que haya sido violentada. No demigrarte, no realizar cosas en contra de tu moral. En donde nos puedan dar la oportunidad para poder progresar y seguir adelante con
todas las metas que tenemos y eso. Y también viene acá en lo digno algo que te gusta hacer y que no seas obligado. Tenemos que hacer lo que nos gustan y no lo que nos imponen. Veo muchachos pues de varias provincias, me parece. Eso es muy importante, muy interesante que se riegue este espíritu de emprendimiento en los jóvenes, ese espíritu de querer transformar este pequeño país a cosas siempre mejores. Y pues nada, la OEI siempre está con los jóvenes para empujar este tipo de procesos que sabemos que a mediano o corto plazo siempre van a dar futuros positivos para todos y todas, ¿no? La primera propuesta es la información, llevar a cabo campañas masivas en redes sociales y medios de comunicación que se fundamenten en dos ejes. Como primer eje tenemos la información a las y los jóvenes sobre el derecho al trabajo digno y las leyes que nos amparan. Y como segundo eje, a los empleadores para que no vulneren este derecho. Esta es nuestra segunda propuesta, capacitaciones. Que las pasantías, tanto en colegios como universidades y voluntariados, sean tomadas en cuenta como experiencias laborales. Talleres de habilidades blandas para la juventud, mayor información por parte del Estado acerca del programa de empleo y emprendimiento. Formador de formadores, jóvenes universitarios y emprendedores y empresarios que deseen compartir a través de talleres lúdicos sus conocimientos y capacidades adquiridas a jóvenes que deseen aprender. La tercera propuesta es la creación de una red. Una red de instituciones públicas y empresas privadas, las cuales apoyen a las campañas por un trabajo digno para los jóvenes. Y que brinden empleo y promuevan el emprendimiento juvenil. Nuestra cuarta propuesta es la inclusión de jóvenes en el mercado laboral.
que se cree una ley que proponga que al menos el 10 al 20% de jóvenes entre los 18 y 29 años puedan trabajar en una organización, institución o empresa. Y logrando así una gran integración positiva y un desarrollo juvenil para el progreso del país. Nuestra quinta propuesta es que se otorguen préstamos con bajo interés a jóvenes con iniciativas de emprendimiento. Sin tantos requisitos que dificulten el proyecto de vida de los y las jóvenes. Nuestra sexta propuesta es respeta mi identidad. Mi apariencia no afecta en mi desempeño laboral. No me discrimines por cómo me ve sin antes ver cómo trabajo.